ProduBanco, en pro de ti, presenta el noticiero de negocios más importante del país, Ecos Today. Hoy es jueves 2 de junio. La segunda edición de Power Digital Brands fue todo un éxito. Más de 25 destacados speakers, más de 5 speakers internacionales y más de 350 ejecutivos del más alto nivel se dieron cita en un encuentro vital que puso sobre la mesa las tendencias digitales a favor de negocios con propósito. Además, más de 100 marcas fueron reconocidas en una gala de premiación por su destacada presencia en Facebook e Instagram. El podio de las compañías latinoamericanas líderes en rentabilidad está ocupado exclusivamente por firmas brasileñas. Vale, la mayor empresa minera de Brasil, encabeza esta lista con una utilidad de casi 22.500 millones de dólares. Rompen con la hegemonía la colombiana Ecopetrol en la cuarta posición y la mexicana América Móvil, quinta. La Universidad Ecotec trabaja diariamente en dos pilares, innovación y sostenibilidad. De esta forma, en el campus La Costa, actualmente construye un gimnasio, piscina semiolímpica, pista atlética, cancha de césped sintético, canchas multiusos y varias áreas verdes. Mientras que en el espacio de Juan Tan Camarengo, las remodelaciones incluyen una nueva cancha de fútbol, el mejoramiento de áreas de bienestar universitario y la adecuación de aulas de clase y laboratorios. La Reserva Federal está considerando lanzar al mercado el dólar digital o Fedcoin como reacción ante la rápida digitalización de la economía mundial, aumento de uso de medios digitales de pago y para frenar la alta volatilidad y la falta de regulación de las criptomonedas. De contar con el respaldo del gobierno de los Estados Unidos y de su Congreso, este proceso demoraría 5 años. Hay preocupación en el sistema financiero de ese país por la desintermediación de la banca y pérdida de control del origen y licitud de fondos que esto puede implicar. ¿Sabías que a nivel mundial, un SUV grande emite 2.550 kilogramos de CO2 de media al año? Esto es más de 1.000 kilogramos de CO2 que lo que produce un automóvil pequeño o mediano por 15.000 kilómetros recorridos. Ante esto es importante tomar conciencia y realizar compras inteligentes, es decir, escoger bien los vehículos acorde al uso que se le va a dar. Gracias por acompañarnos. Recuerde seguirnos siempre en nuestras redes sociales como Revista Ecos. Este programa fue presentado por ProduBanco, en pro de ti.